Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Se replican día tras día las movilizaciones de los profesionales de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, FAISEN. Desde aquí queremos mandarle todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad a estos trabajadores y estas trabajadoras en esta justa lucha. La plantilla pide algo que para usted puede ser sorprendente, viendo cómo trata al personal sanitario de Andalucía, pero que para el resto del mundo es algo de sentido común, es un derecho justo. Piden estabilidad en el empleo. Usted es el consejero de Salud, señor Aguirre, y tiene la obligación de garantizar los derechos laborales de la plantilla, derechos que en estos momentos la gerencia de FAISEN está pisoteando. La gerencia muestra una clara falta de voluntad de negociación con los representantes legales, legítimos, de los trabajadores, implanta políticas de recorte en derechos laborales. Señor Aguirre, ¿es verdad o no que no se garantiza la conciliación familiar a estos trabajadores? ¿Es verdad o no que no se garantizan los permisos no retribuidos? ¿Es verdad o no que hay problemas con las vacaciones del personal? ¿Es verdad o no que encima de la mesa la gerencia ha puesto un nuevo convenio colectivo que atenta, que es irrisorio, que atenta contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Es verdad o no, señor Aguirre, que hay concierto con entidades privadas para realizar las mismas funciones que los profesionales de esta fundación tienen? ¿Es verdad o no que se están privatizando servicios como el de cocina o el de limpieza? ¿Es verdad o no que desde hace más de 12 años no se cubren las vacantes? Señor Bendodo, ¿cuáles son sus planes para FAISEN? ¿La privatización del servicio? Esto es lo que quieren saber los trabajadores y las trabajadoras. FAISEN tiene una falta de personal y una sobrecarga de trabajo. Vive en una permanente situación de servicios mínimos y, para colmo, tenemos que denunciar la falta de transparencia en la contratación del personal de la bolsa eventual. Personal eventual que desde 2017 está pendiente de una oferta de empleo público para su estabilización, para que, entre otras cosas, señor Aguirre, se eliminen los puestos a dedo por parte de la dirección de la fundación, que con un trato privilegiado mete a quien le da la gana, señor consejero. ¿Y sabe cómo se soluciona esta situación? ¿Sabe cómo se garantiza un servicio universal y de calidad? Integrando a FAISEN en el Servicio Andaluz de Salud. Se lo repito, integrando a FAISEN en el Servicio Andaluz de Salud. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor consejero.